tienes buena cara. He acabado con la orden de los antiguos en York, con la ayuda de Ljubvina y Yor. Y si los volvemos a necesitar, acudirán a nosotros. ¿Esto se te da bien, Eivor? ¿Será acaso un preludio a tu ingreso en los ocultos? Lo dudo. No hay bastante gloria en estas riñas callejeras. Quiero ver el mapa de las alianzas. He cambiado de... Debo marchar. Debo hablar con Hitham. Tengo algo para ti. Hace unos días llegó una extraña carta firmada por alguien que se hace llamar... ¿Pobre soldado de Cristo? Sí. ¿Sabes quién es? Solo por el nombre, pero es alguien que conoce la orden por dentro. Gracias a él he podido encontrarlos en las ciudades. La carta dice que debes ir a Winchester, visitar la casa de Dios, buscar a un hombre de blanco y recitar este pasaje. El orgullo siempre viene acompañado de vergüenza. La humildad, de sabiduría. De acuerdo. Hablaré con Randby para que me dé más detalles. ¿Necesitas algo? Tengo que irme. Ve en paz. Quiero ver el mapa de las alianzas.
¿Qué me espera en Yorkshire? Halfdan, hijo de Ragnar, conquistador del norte, te saluda. Desea reunirse personalmente con Eivor Matalobos. El Jarl Halfdan. He oído tantas veces su nombre que siento como si ya lo conociera. Ahora mismo está enzarzado en la guerra contra los pictos de las colinas del norte. Imagino que querrá tu consejo, o tu hacha. Si accedes a reunirte con él, te estará esperando en su campamento. Aquí tienes la ubicación. Iré de inmediato. Ten cuidado, Eivor. Yorkshire está en guerra con los pictos, un clan orgulloso que vive más allá del muro romano. Señales de lucha. Despliega las alas, Sinin. Queda atrás.
¿Estáis todos bien? Bienvenida, Eivor del Cuervo. Esta cara sí que me suena de antes. Faravid, te conocí en York, en la fiesta de Yule. La masacre de Yule. La recuerdo. ¿Qué te trae por aquí? Me ha convocado el Jarl Halfdan. ¿Está aquí? Lo estaba, pero los pictos fueron brutales. Nos separamos. Otro ataque desde las colinas. ¡A circular! ¡Cuidado! Pictos. Y dudo mucho que se alegren de verme. ¡Así se os lleve, Odín! ¿Estás herido? Si morimos hoy, brindaremos con Odín. De cualquier forma, ¡victoria! Vida, amigo mío. Otra vez. Halfdan, hijo de Ragnar, nos encontramos en los albores de la batalla. No te conozco. ¿Eres la nueva mascota de Faravid? Soy Eivor, del clan del Cuervo. Eivor, sí. Allí por Mercia, urdías con mis hermanos Ivar y Uva y Finir en Anglia Oriental. Por los rumores, creía que ibas a ser más alta. Dudo que temas semejante cosa a menudo. Has respondido a mi llamada. Pero como verás, llegas tarde. Mis hombres están agotados, exhaustos por el combate, sedientos. Faravid, que tus hombres preparen piras para los muertos. Ahora mismo, Millar. Búscame luego. ¡A Doncaster, pues! ¡A celebrar la victoria!
El hijo mayor de Ragnar Lodbrok, o eso dice. ¿Qué te parece? Se da un aire heroico. La primera impresión es potente. Justo lo que pretende. Bienvenida a Yorkshire, amiga. Bien hallado, Faravid. Confiaba en que tu Jarl fuera igual de cordial, pero tendré que ganarme su confianza. ¿Por eso has venido aquí? ¿Para ganarte la confianza de Halfdan y sentarte a su mesa? Tengo mi propia mesa. Solo pretendo crear lazos de amistad entre los nuevos señores de Inglaterra. Entre los que te encontrarás tú, supongo. Busco un aliado, no un amo. Pues solo hay un señor de Northumbria. Ya habéis escuchado al Jarl. Coged las palas y cavad. Está en Doncaster, el castillo que se alza sobre el río. ¿Cuántos peces hambrientos? Los gigantes romanos se superaron levantando esa fortaleza. ¿Dónde concede audiencia el Jarl Halfdan?
Mi gente está sufriendo. ¿Acaso gobiernas un reino que yo desconozco? Nuestra gente está sufriendo asaltos en invierno. Te lo advierto. Estos puños clavan escarpias y estrangulan tiburones. ¿Aún quieres pelea? Por más fuerte y veloz que seas, esta pelea solo la ganará el más recto. Debería beber hidromiel del bueno. No es vino franco a ¡despídete! Has luchado bien, guerrero, pero tu leyenda, sin nombre que recordar, termina aquí. Lady Moira, te lo suplico. ¿Eres una monja? Pensaba que os vestíais como gansos. Nada más lejos. Soy Moira de Wicke, la herbolaria de Halfdan. Es un hombre enfermo y hago lo que puedo por darle auxilio y esperanza. Lo he visto luchar y parecía tener buena salud. Gracias en parte a mis tónicos calmantes. ¿Me disculpas? Lady Moira, te lo suplico. Mi esposa sufre. Iré a verla pronto, te lo prometo. Pero ahora Halfdan me necesita. Busco a un contrincante digno. La suerte me rebosa por los poros. Solo el destino evitará que gane. Vamos a verlo, pues. ¿Qué destino te deparan estos dados?
Esto acabará pronto. ¿Cómo has hecho eso? Estás en las últimas. Igual que Thor, lo... ¿Qué os ha...? Debería ir a ver a Halfdan. En lo alto de la torre de piedra, dijo. Esta guerra debe terminar. Es mi principal preocupación. Hay que atacar... ¡Cuando lo diga yo! ¡El martillo de Halfdan protege esta tierra! ¡Díselo a mi pueblo, Rey Rishie! Como desee, mi señor. ¿Quién eres? Acércate. Halfdan, hijo de Ragnar. Mi espada responde a tu llamada. Gracias por presentarte, Eivor Matalobos. De sobra conozco tus batallas y tus hazañas.
¿Y eres la heroína de York? ¿O eso afirman mis escaldos? Y no una cualquiera. Eivor impuso el orden en la ciudad cuando el rey Rishie no pudo. Dicen que erradicaste una banda de ladrones y traidores. Tuve ayuda, pero dirigí la carga. Entregaste mi plata a la gente libre de York. A hombres y mujeres que la necesitaban. ¡Qué necedad! La plata nunca salió de las manos del rey Rishie. Intento no lamentar las decisiones tomadas en tiempo de guerra. Yo también. Dudar de uno mismo entorpece el camino hacia la victoria. No lamento haber enviado a Farabid a encargarse de los pictos, a pesar de que Eivor salvase el día. Eivor y yo los abatimos, Jarl-Haftar, para que pudieses apuñalar a unos cuantos cadáveres y atribuirte una gloriosa victoria. Viejo amigo, tus bufonadas son certeras, como la lanza de Odín. No estaría aquí sin tu martillo, Gran Jarl. Acepta esto, tu parte del botín que hemos ganado hoy. ¡Una auténtica belleza! Franca, diría yo. ¿Qué te parece, Eivor? Una obra exquisita, digna de los labios de un rey. O de aquel que los pone. Nos ha salido sabia, Faramir. Con permiso, señor. He de regresar al campamento de destino y no está cerca. Será falso, cazador de gloria sonriente. Señor, en el comunicado decías... No es momento ni lugar. Baila, canta y bebe sin miedo. Te veré después en lo alto de esta torre de piedra. Allí desgranaré una historia de amistad y traición. Vieja como el propio mundo. Oídos envidiosos. Deja de agitar cabezas por un rato y agita los dados. Rey Rishie. Ah, Eivor. El consejo de York ha echado en falta tu ingenio. He estado en espíritu. ¿Sería posible que nos honrases con tu sabiduría ahora? Nos está costando decidir qué hacer con los pictos del norte. El hierro se paga con hierro, eso es así. ¿Y con festejos como este afilan los daneses sus espadas? Luchamos bien y vencimos. Mañana lucharemos de nuevo, pero siempre hay que dedicar tiempo a celebrar. Tú eres la experta en acosos, derribos y similares. Disfruta del festín, consejera. Atascada. Tengo que ir por el otro lado. Debe de estar bloqueada por el otro lado.
esto. Todo esto conquistamos, él y yo, juntos. Has vencido en infinidad de batallas por toda Inglaterra. No estaba solo. Bjorn Costado de Hierro, Uba, Ivar el Deshuesado, Sigurd Serpiente en el Ojo. Grandes guerreros, mis hermanos. Bueno es el oro, y más aún la batalla. Mas la gloria jamás perece. Vive eternamente en el Salón de los Héroes. Juntos hemos conquistado. Con mis amigos, con mi clan. Con Faravid, más que nadie. Una espada no es un ejército, Eivor. Incluso los héroes necesitan amigos. Eso jamás lo he olvidado. Jamás. ¿Aún queda sitio entre aquellos a quienes llamas amigos? ¿Qué significa la amistad para ti, Eivor? Es más que una palabra. Es un vínculo solemne, una cadena. Hablas como las volvas. Es una especie de magia. Das más vueltas que una anguila en una cesta. ¿Qué bicho te ha picado? La amistad se puede podrir, igual que la carne. Después de tantos años, osa morderme la mano. Faraby parece un hombre bueno y leal. Lo parece. Igual que un cielo despejado, parece cálido en invierno. Pero se rumorea que pretende traicionarme. ¿Tienes pruebas de su traición? Todavía no. Y ahí es donde entras tú. Demuéstramelo. Averigua si Faravid me está siendo desleal. Luego hablaremos de juramentos. Dime por dónde empezar. Dame alguna indicación. Mira, es de un unicornio de mar. Filtro mi hidromiel y mi vino con él. Conozco esas bestias. Nadan bajo el hielo, allende los confines del mundo. Y sus cuernos protegen contra la ponzoña. ¿Crees que Faravid quiere envenenarte? Ya lo ha intentado. Incontables veces. Y siempre ha fracasado. Tú no me crees, pero lo conozco. Sus obsequios de vino, su sonrisa, su envidia. Sus conspiraciones. Averigua la verdad. Revela. Destapa su traición. ¿Por qué me confías esta tarea? Por York. Les paraste los pies a Audun y a su atajo de ratas. Sé que podrás volver a hacerlo. Como una espada, el honor tiene dos filos. Te ayudaré. Faravid se ha marchado del banquete y se dirige a su campamento, río arriba. Únete a su grupo e investiga. ¿Y si no descubro nada? ¿Y si es un hombre bueno y leal? En ese caso, todavía mejor. De acuerdo. Averiguaré lo que pueda y regresaré, amigo mío. No te dejes engatusar por Faravid. Oculta algo.